Del mito a la explicación racional. ¿Cómo se sabe que se produjo un paso del mito a la explicación racional? ¿Se conoce bien la civilización de la Grecia clásica? ¿Es la cultura griega la base de la historia? ¿Se sabe cómo pensaban los griegos clásicos? Después de leer varios libros especializados sobre el inicio de la filosofía, parece que hay un consenso para determinar que su origen, persona, causa y lugar se produjo en Grecia hace unos 2600 años por parte de Tales de Mileto, a causa del supuesto paso del mitos al logos. En general se sabe muy poco de civilizaciones pasadas, a pesar de que nos han llegado numerosos textos sobre su cultura, política, costumbres o religión. Es muy difícil, por no escribir imposible, entender en su totalidad la cultura, la sociedad, el pensamiento, la política u otro aspecto de alguna civilización anterior a la nuestra, por mucho que se estudie y por mucho que esa comunidad haya escrito sobre ella misma. Se sabe poco de la lengua griega, del significado de sus palabras, su ideario, la interpretación de sus leyes, entre otros aspectos. No parece plausible que todos los griegos hubiesen leído y creído las obras de Homero y Hesíodo, o que todos estuviesen de acuerdo y todos fuesen tan irracionales o mitológicos de creer las míticas historias de sus dioses antropomorfos aplicados al mundo. Más bien les agradaría su lectura y su representación teatral. Me cuesta pensar que los gobernantes de la antigua Grecia, sus militares, sus médicos, jueces, navegantes, comerciantes o ingenieros, hubiesen leído esas obras y pensasen que eran ciertas, y que detrás de cada acción o fenómeno intervendría el dios descrito por Homero o Hesíodo. La geografía descrita en los libros mitológicos no concuerda con la descubierta por los navegantes de la antigua Grecia. Por otro lado, tal vez por respeto, admiración, atraer al público u otra razón, Platón y Aristóteles incluyen citas de Homero y Hesíodo en sus libros de supuesta filosofía. En relación con el concepto de Dios en la antigua Grecia, se tienen que consultar los poemas homéricos para darse una idea. Con esto sería suficiente para reconstruir el origen de la supuesta filosofía, que más bien es el origen de lo que hoy se conoce y clasifica como ciencias y humanidades, a saber, física, fisiología, meteorología, astronomía, ética, teología, junto con el desarrollo de la aritmética, la geometría y la lógica. A este conglomerado le suelen llamar romántica y desafortunadamente filosofía o amor a la sabiduría. Con el paso de los años se empezó a concebir a la ciencia primigenia, la mal llamada filosofía, de manera diferente. Así, se destacan particularidades tan importantes y fundamentales como la experimentación, la matematización y la practicidad. Tal vez las razones de aquellos griegos localizados en Mileto para explicar los fenómenos de modo racional y más humano se deban, como se describe en los libros escolares, a varias razones, como pueden ser la tolerancia religiosa imperante en aquel tiempo, la cual carecía de dogmas o representantes religiosos. Otra razón puede ser los movimientos migratorios que producen intercambios culturales. Con el inicio de la elaboración de mapas, gracias a las expediciones y primeros reconocimientos del terreno, los primeros cartógrafos se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la realidad y los libros míticos como la Odisea, lo cual les hizo dudar de los mitos. Con las primeras legislaciones, el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo. El comercio hizo posible que algunos comerciantes hiciesen dinero, lo cual les dispuso para tener tiempo de ocio y dedicarse a dialogar en las plazas, mercados y estadios. Sea como fuere, si se hubiese dado ese gran salto del paso
del mitos al logos, supuso que los pensadores de la antigua Grecia tuvieron mucho trabajo porque estaba todo por descubrir y por pensar. De este modo global de pensar en la realidad surgió la palabra filosofía, en contraposición tal vez a sofos, y como análisis, admiración, curiosidad e intento de explicación global, lo cual queda hoy totalmente desfasada y descartada debido a la especialización del conocimiento en ciencias y humanidades, que engloban la admiración, el análisis y la teoría del conocimiento, entre otros aspectos importantes. Los primeros observadores buscaron la respuesta a la pregunta por el origen de la naturaleza, physis, y por los elementos que la componen, es decir, eran, según Aristóteles, los primeros físicos y fisiólogos, los científicos actuales, al observar la naturaleza de modo racional. Buscaban la esencia de la physis, la arjé, el elemento del que surge toda la naturaleza conocida. Alegar que la palabra filosofía es mucho más antigua que la palabra física o fisiología, con el objeto tal vez de hacer válida la filosofía, es caer en la falacia de la antigüedad. Según el profesor Gustavo Bueno, la filosofía no es madre de ninguna ciencia. Por otro lado, la ciencia primera no es la filosofía. Si se atiende a lo escrito en el libro Historia de la Filosofía de Salustiano Fernández Viejo, en cuyos párrafos se realizan análisis pormenorizados sobre las palabras physis, caos y cosmos. El origen de la ciencia, mal llamada filosofía, en forma de física primitiva o de fisiología por parte de los jonios de la Grecia clásica, empieza cuando se produce un cambio de mentalidad o de modelo de la explicación mítica o cuasi etiológica ofrecida por los textos divinos escritos por Homero y Hesíodo. Al mismo tiempo, la física de los precientíficos de Mileto es una física de geógrafos y meteorólogos. Con la aparición de estos nuevos modelos explicativos de la naturaleza, conviven los teólogos, los físicos y los sofistas. A partir del desarrollo de los primeros físicos y fisiólogos, como les llamó Aristóteles, se produjo un desarrollo de la lógica, por una parte, y de modo colateral el desarrollo de la ética, además de la política y la sociología. Preguntarse por la globalidad de los fenómenos de la naturaleza, tratar de obtener un patrón y buscarles explicación fuera del mito, se consideró erróneamente filosófico en lugar de físico, fisiológico o meteorológico. Preguntarse por el bien, el mal, la verdad y otras preguntas se las consideraba erróneamente filosóficas, aunque realmente eran éticas o sociales. Según los antiguos griegos, amaban la sabiduría porque era una contraposición a sofos y porque no existía en la Grecia de Tales de Mileto y los pensadores posteriores una palabra globalizadora de esas preocupaciones que se denominase lógica, física, ciencia, sociología o ética. En el momento en que la lógica, la física, la ética o la retórica se desarrollaron, la palabra filosofía no tiene sentido. En conclusión, a la vista de los hechos históricos expuestos y su interpretación a la luz del conocimiento actual, y esto no es anacronismo, se podría concluir que la filosofía no existe, nunca existió, no tiene origen, sino que existió una protociencia que se conoce actualmente como física de partículas, pues ambas, la antigua protociencia y la actual, buscan la esencia de la materia. De este modo, negar la filosofía supone negar su origen e historia y dar valor a lo verdadero, a saber, el origen y evolución de la lógica, las matemáticas, las ciencias y las humanidades. En definitiva, la filosofía no tiene origen ni realidad mítica o racional.
Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puede escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo.